¿Conoce el plogging, una disciplina creada en Suecia donde se hace ejercicio mientras se limpia el ambiente? Nos reunimos con Eric, quien inventó este deporte en Suecia, y con Elisa, quien fue de las primeras en adaptarlo a México. Cada día, aproximadamente 20.000 personas practican el plogging, abarcando 100 países distintos. El deporte contra la basura. La Ciudad de México se autodenomina la ciudad que lo tiene todo. Tiene el mayor número de restaurantes, el segundo mayor número de museos, 8.85 millones de habitantes y muchísima basura. La capital del país ocupa menos del 1% de su territorio, sin embargo, genera el 30% de toda la basura. Aproximadamente, cada mexicano produce un kilogramo de basura diariamente. Es decir, la urbe hispanohablante más grande del mundo produce en promedio 86.000 toneladas de basura. El 13% de esta, 11.180 toneladas, termina en las calles. Al ver todos estos desechos en las calles, Elisa Apátiga Vega decidió, junto con sus amigos, hacer algo para cambiar el entorno de su ciudad. Ok, pues empezó con puras sincronicidades. Estaba entrenando en el parque con unos coaches del gimnasio y un grupo de personas. Al estar dando vueltas, corriendo, vi unas piezas de unicel, las recogí y ya llegué y las tiré en la basura. Y uno de los coaches me dijo, oye, ¿qué haces? ¿Por qué recoges la basura? Y ya pues le hice notar que el parque estaba muy sucio. A la semana siguiente ya él regresó y dijo, oye, ¿y si recogemos la basura como parte del entrenamiento? De ahí se desataron muchas cosas. No sabíamos que esto se llamaba plogging, hasta que un amigo nos mandó un video y ahí salen explicando el plogging y ya sale una imagen de nosotros haciendo pues esta actividad. Y de ahí fue que dijimos, bueno, abramos la cuenta de Plogging MX, Plogging México. Y dividimos nuestros eventos en tres fases. La primera es que hacemos 30 minutos de actividad física con diferentes ejercicios funcionales que son muy divertidos y dinámicas de integración. La segunda, como tal, ya es el plogging. Y la tercera es que les enseñamos a clasificar esta basura que recogimos en 17 categorías para que después la podamos llevar a reciclar. Plogging es una disciplina que fue inventada en Suecia en el año 2016. Su nombre es la combinación de la palabra sueca plocka, que significa recoger, y jogging, término en inglés para trotar. Para su creador, Erik Ahlström, es una oportunidad de embellecer y limpiar su entorno mientras se cuida de la salud y el cuerpo al hacer ejercicio. Erik vivía en la localidad de Are, al norte de Suecia, donde practicaba esquí y senderismo. Al mudarse a Estocolmo, capital de ese país, Eric notó la cantidad de basura que se acumula en las calles y en los parques. It's a quite a long story. I was involved in organizing events for 30 years out in nature, different kind of experiences and adventure racing, motorsport, ski, mountaineering. So I've always been in nature and I love nature. And then I moved to Stockholm. In Stockholm it was so much trash. And no one seemed to care. No one seemed to care. It was just the normal way of Stockholm life. And so how could I make a change? I was making a change in that little ski resort in the northern part of Sweden. And then I start running instead of just picking. And then something happens. Something happens when you get the adrenaline and the endorphin going. It becomes like a treasure hunt. So my girlfriend came up with the name Plogga. So then it slowly starts spreading in Sweden, newspapers, TV channels, and then it was really big in Sweden because we were doing with smiles, we were informing people. Para practicar el plogging se necesita ropa cómoda para correr y estirarse durante la sesión, un par de guantes para proteger las manos, unos zapatos aptos para el terreno y una bolsa fácil de cargar para guardar la basura que se acumula en las calles. Los fisioterapeutas recomiendan preparar al cuerpo con un calentamiento antes de practicar cualquier deporte, ya que esto previene lesiones como desgarros o tirones musculares. Esta disciplina puede realizarse solo o en grupo. Bueno, pues nosotros tenemos la filosofía de no generar más basura de la que vamos a recoger.
Así que aplicamos pensamiento de economía circular para organizar este evento deportivo. Pues conseguimos estas arpillas que son donde, pues, antes eran de donde transportaban frutas o verduras, y las conseguimos en un mercado, nos las venden, y al ser de un material tan resistente como el plástico, bueno, pues se reusa y se reusa muchísimas veces, se puede mojar. Luego tenemos, nosotros usamos estos sobres de correspondencia, los reutilizamos para recoger las colillas de cigarro, ¿ok? Se lo damos a cada persona, aquí lo echamos y después lo vaciamos en un bote más grande, que es fácil para transportar ya todas las colillas. Y por último, compramos estos guantes de insumos textiles hechos en México, que también se pueden reutilizar muchísimas veces. Los lavamos, secamos al sol y ya pues los reutilizamos en muchísimos eventos de globos. Para nosotros es súper importante que la gente, cuando aprende a clasificar los residuos y ya está en contacto con la basura, reflexione sobre los patrones de consumo y entonces elija al menos disminuir su consumo de algún tipo de desechable, o que le haga sentido decir, voy a dejar de consumir en botella de plástico el agua y mejor llevo mi botella reusable, o voy a dejar de tomar café en estos vasos desechables, aunque sean de papel y cartón, y voy a llevar un termo. Para nosotros también es muy importante que hacer notar a las personas que como la basura que encontramos en la calle delata la forma en la que estamos comiendo como población. Muchas de estas envolturas que tienen el etiquetado del sello frontal, o sea, estos sellos, pues nos hablan de que estamos comiendo pura comida chatarra. Y pues se asocia demasiada comida ultraprocesada, mucha basura de plástico. Este ejercicio trabaja los músculos de las piernas y los brazos, así como la flexibilidad al momento de recoger la basura. Number one, we're not moving enough. Our bodies are made to move. We are hunters, we are collectors, so our brain is supposed to move. But in Sweden, 50% of all the people are overweight because they eat wrong and they don't move. Okay, number one. Number two, it's going to be more plastic in the ocean than fish by 2050. So that's only 30 years now, because it's about 85% of all the plastic in the ocean comes from land. So once it hits the ocean, it's more or less impossible to pick it up, because plastic never disappeared, became microplastic. And we got microplastic in our system. We got one credit card every week because we're drinking, we're eating. Number three, we're killing the wildlife. The biodiversity is killing us. We're talking about animals got a lot of plastic in them. We're talking about fish. Number four, it's cost so much money that someone is employed to pick up litter because we're too lazy. So we are dropping the litter like this. Instead of bringing the litter with you. Number five, that's also one of the most important, I think. I call that the broken window theory. It's like this. Studies have said that if you go to a football stadium or a stadium in general, and the stadium is clean or the stadium is dirty, the clean stadium, people would get connected, they will get closer to each other, they don't get hostile. If the stadium is full of graffiti and full of trash, people will not feel secure, they will get aggressive. So in a way, the answer to all this global warming, even to all the wars we're having in the world, it is start blogging. Simple as that. Lo que comenzó en el pequeño pueblo de Are, ahora alcanza más de 100 países gracias a las redes sociales. En la India, más de 10.000 personas practican regularmente este deporte. El 8 de diciembre de 2018 en Sonora, 2.010 personas se reunieron en el centro de Hermosillo para romper el récord mundial de plogging. In Japan, they don't have any litter bins because they think that if you buy something like this, you buy the whole thing. You buy the wrapper and the inside. So when they've been eating this one, they bring it in the pocket, they bring it home, and then they put it in recycle the next couple of days. In the Western world, we think this is garbage, but this belongs to the one that bought it, actually.
¿Te animarías a intentar el plugin? Déjanos tu comentario y suscríbete a Remedia.